kapas dibuat berenang. Uang sedikit jadi segudang. Baik jaga kiri dan kanan. Waktu sulit berasa senang kerana ada uang simpanan. Waktu sulit berasa senang kerana ada uang simpanan. Seringgit si dua kupang. Mari singgah di Pulau Pinang. Uang sedikit jadi segudang. Beli papan betulkan bumbung. Uang sedikit jangan dibuang. Baik disimpan di dalam tabung. Uang sedikit jangan dibuang. Baik disimpan di dalam tabung. Seringgit si dua kupang. Beli sampul dua sepasang. Uang sedikit jadi segudang. Pisau tumpul banyaklah tahan. Uang sedikit jadi segudang. Kalau dikumpul perlahan-lahan. Uang sedikit jadi segudang. Kalau dikumpul perlahan-lahan. Seringgit si dua kupang. Makan nasi di dalam dulang. Uang sedikit jadi segudang. Habis manis sepah dibuang. Banyak duit kawan pun datang. Duit pun habis kawan pun hilang. Banyak duit kawan pun datang. Duit pun habis kawan pun hilang. Seringgit mana sama si kucing belang. Uang sedikit jadi segudang. Dabik dada jalan melenggang. Dunia sempit rasanya lapang. Jikalau ada duit di pinggang. Dunia sempit rasanya lapang. Jikalau ada duit di pinggang. Hola, soy Aranza. Estoy aquí a punto de irme a Japón en unas horas como intern, como whip. Soy muy emocionada, la verdad. He esperado mucho tiempo para esto. Ya cuando regrese, serán solo 3 meses, pero ya cuando regrese, también les estaré contando mis experiencias. Y ya. ¡Privet! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Sentaki, a una tarde de chismecito más en esta ocasión. Pues creo que se darán cuenta que esto no es en vivo, esto está siendo grabado, porque pues tenemos un Sentaki algo diferente esta ocasión. Grabamos un Sentaki fuera de la oficina de Ipo. Nos fuimos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a platicar un rato con Aranza, que tal vez en unas horas ya esté por llegar a Japón, o ya esté allá, ya estará allá cuando salga el Sentaki. Yo creo que está casi llegando, así a punto de aterrizar. Está a punto de llegar en este momento, tal vez. Entonces, pues nos fuimos a platicar con ella, a ver cómo se siente de su internship, que nos platique también, porque ella se fue de Yearlong también, entonces nos platicó un poquito. ¿Quién? Entonces nos platicó un poquito sobre su Yearlong también, pero este es un Sentaki algo diferente. Sí, porque además estoy yo. ¡Yay! Hoy no está Laia aquí con nosotros, un saludo a Laia hasta Chihuahua. ¡Hola! Pero pues con Estefanía. Y aparte este es un Sentaki un poco mix con podcast también. Así es, aprovechando esta oportunidad que tuvimos de estar con Aranza, pues dijimos vamos a hacer un episodio especial del podcast, como dices, con dos temas muy importantes que son el Yearlong y el Internship Program. Y cómo, a pesar de que ha pasado tiempo, cómo están entrelazados, ¿no? En la vida de Aranza. Entonces dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacer un podcast. También dijimos, ¿y por qué no hacemos de una vez el Sentaki? Entonces, aquí estamos. Entonces, pues, vamos a escuchar. También un pequeño disclaimer. Hubo algunas partes donde el micrófono, pues, no funcionaba correctamente. No grabamos dentro de la oficina de Ipo, entonces no pudimos controlar ese aspecto en algunos momentos.
Entonces habrá partes donde vean que Aranza mueve la boca, pero su audio dijo otra cosa. Sí, porque además nos dimos cuenta a tiempo. Y entonces Aranza nos mandó nuevamente sus respuestas para que las pudiéramos compartir con todos ustedes y que también ustedes lo disfruten y puedan formar parte, pues, de nuestro sentaki. Así que pues vamos a disfrutar un poquito de esta pequeña entrevista con Aranza, esta plática bastante random y divertida con Aranza. Entonces, ¿te parece? Risas no faltaron. Las risas no faltaron, efectivamente. Entonces, ¿te parece si vamos con nosotros del aeropuerto? Vamos. Bueno, como ven, no estamos en nuestro set y tal vez ese ruido de fondo les pueda dar una pista de el lugar en donde estamos. Bueno, si es que se escucha, quién sabe, ¿verdad? Entonces, el día de hoy estamos con nuestra invitada que acaba de llegar de Chihuahua y está a nada de partir en una nueva aventura, en un nuevo episodio de su vida aquí en Ipoh. Entonces, pues vamos a empezar con un poquito de Chikushokai. Nosotros ya nos conocen, ya, no, no, ya, ya. Entonces, pues vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy. ¿Quién eres? ¿Puedes hacer un petit Chikushokai, onegaishimasu? Annyeonghaseyo, chonun Aranza imnida, hipo byeolmyun Aranza imnida, Aranza lago proyeseyo, Aranza, gansamnida, pues, oli, soy Aranza, no tengo nombre de hipo, por eso todos me dicen Aranza, y mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, nosotros no decimos mucho gusto porque ya conocíamos a Aranza, pero mucho gusto, y pues creo que parte de tu aventura tal vez es que regreses con un nuevo apodo de hipo. No lo sabemos, lo averiguaremos. Y entonces, ahora sí, vamos a empezar. ¿Por qué 10 años después? ¿A qué nos referimos con esto de por qué 10 años después, Aranza? ¿Nos puedes dar un poquito nada más como del contexto, del background, antes de pasar, digamos, ahora al intern? Hace 10 años, justamente este año cumplo, bueno, sí, se cumplen 10 años de que me fui de Yearlong, nada más que pues hasta agosto. Le seré sincera, yo nomás entré a Ipoh para irme de Yearlong y luego dije de que, ah, no, pues ya se acaba el intercambio y me salgo de Ipoh, ¿no? Y pues aquí estamos 10 años después y a punto de irme en otro intercambio. Y pues sí, me ha cautivado mucho lo que es Ipoh, todo lo que me han hecho crecer como persona, yo lo agradezco muchísimo y pues por eso sigo aquí y probablemente pues seguiré 10 años después. Y más, sí. Oh, muchas gracias. Producción dice, oh. Muy bien, así es. Entonces es como muy interesante, como decíamos, es un nuevo episodio, un nuevo capítulo en las experiencias de Aranza dentro de su vida en Ipoh. Entonces, ahora sí, pues vamos a hacerle varias preguntas que tenemos pensados para conocer más. No sé, Lemus, ¿quieres preguntarle? Claro que sí. Claro que bueno, creo que ya nos contestó esta pregunta con esta breve introducción, pero Aranza, ¿desde hace cuánto tiempo eres socia de Ipoh? Justamente como el, yo creo que como el entre el 13 y el 16 de enero cumplí ya 10 años en Ipoh. Hasta recuerdo la primera vez que les hablé yo a las oficinas, que mi mamá ya me estaba diciendo de que no te quieres ir de intercambio, ya marca, ya es enero, que no se van en agosto. Entonces, pues ya marqué un día, todavía estaba yo de vacaciones en la prepa, y ya casi que al siguiente día fuimos a una sesión, a un club, que en ese entonces era, no me acuerdo si era Shikatanai, bueno, no me acuerdo de quién era, la verdad. Pero sí, fuimos y ahí mismo pues me inscribieron mis papás, con mucho gusto a Ipoh. Qué buena memoria, Dios, hasta fecha, o sea, día exacto. ¿Tú te acuerdas el día exacto en que entraste a Ipoh? Solo sé que ese día fue el mejor día de mi vida. ¿Y qué va a pensar la persona susodicha de cuando la conociste? Bueno, ahí se pelean esos dos días. Ok, está bien. Ya entrando un poquito más a la parte del internship o del WIP, ¿qué es lo que te motivó, digamos, de ser Yearlong a dar el siguiente paso dentro de Ipoh para irte como de intern? Pues la verdad fue así como que,
bueno, desde que yo estaba en Yearlong, pues yo veía a los interns. Por ejemplo, me tocó estar, bueno, con Migueru, no que estuviera yo ahí enseguida de Migueru, pero pues él estaba de intern, ¿no? Hasta me acuerdo que me habló a mi casa una vez. Entonces, no nomás era Migueru, pero pues era, pues es el que más me acuerdo. Entonces, es como que, no sé si los demás lo vean así, pero como el paso natural, bueno, el siguiente paso de dar después de un yearlong, al menos para mí, aunque, bueno, ya me tardé 10 años, ¿verdad? Pero pues no importa. Y la verdad me animé hasta hace como un par de años, yo creo que sería como finales del 2022, que vino una señora de WIP a Chihuahua, estuvo un tiempo, nada más que pues yo realmente no conviví con ella, solo fui a su última sesión allí en Chihuahua, y me quedé pensando de, ay, sí, yo también voy de WIP. No fue así como que, pues así fue como un pensamiento X, ¿no? Y ya, ya empecé a hablarlo con la Irene, con Ayiva. Ya tenía yo un intercambio, pues, pendiente, que, pues, no se pudo realizar por la pandemia, porque iba a ser en el 2020. Entonces, pues, ya se los catafixié ahí. Yo, la verdad, y también, o sea, pensaba que cuando le iba a decir a mi mamá, pues me iba a decir así como que sí estaba loca o qué onda, pero pues no, sí me apoyó desde el inicio. Incluso ella me decía que me fuera 6 meses, pero pues ya se nos hizo muy pesado porque pues tenemos nuestra tienda y aparte les voy a contar mi trauma, se murió mi papá. Entonces ya este año van a ser 3 años y pues estamos las dos ahí en la tienda, sí tenemos a otra persona que nos ayuda, pero pues a veces se hace muy pesado. Pero no, sí dijo que sí. Entonces, pues ya con mucho gusto lo meditamos y sí dije de que, pues yo quisiera 6 meses, ¿verdad? Pero pues lo más prudente, pues, son los 3 meses. Que, pues, es más que suficiente por este momento. Ya después, a ver si me, bueno, si se me da. Si, o sea, siempre me voy a animar, pero si se dan las cosas, pues también, a ver qué más surge. Claro que ya es que se van a dar las cosas, además, o sea, cada momento es como muy importante y no hay que apurar como los procesos, ¿no? O sea, sí, fue hace 10 años tu yearlong, pero creo que en el momento en el que te estás yendo de intern es el momento exacto, necesario, en el que tú tenías que dar ese paso para intentar algo nuevo y conocer una nueva etapa de tu vida. Entonces, creo que, así como dicen las mamás, los tiempos de Dios son perfectos y esta no es la excepción, ¿no? Los tiempos de Sacachán son perfectos. Muchas gracias, Sacachán. Así es. Es solo un breve contexto porque creo que nos han visto voltear mucho para allá enfrente. Entonces, aquí está Migueru. Entonces, cada referencia a Migueru, si nos ven volteando hacia enfrente, es porque aquí está Migueru. Es nuestra producción el día de hoy. Es el que nos está ayudando, digamos, fuera de nuestro set a que chequemos que la cámara esté bien y todo. Así que muchas gracias, producción. Muchas gracias, Migueru. Así que, como dice Demus, así es, está acá atrás. Bueno, sí. Aquí enfrente. Sí, nada más para que digan, ¿a quién están viendo? Es Migueru, es Migueru. No somos esquizofrénicos, no, tal nada. Vez un poquito, pero en esta ocasión es Migueru. Entonces, pues, Aranza, a mí me gustaría preguntarte, ya nos compartiste un poquito de por qué te quieres ir, pero pues ya un poquito, yo sé que ni por los intercambios no debes tener como expectativas, que el intercambio depende de ti, pero ¿qué te gustaría lograr en este tiempo en Japón? Sí, ahí justamente también lo dije en mi presentación del sábado ahí en Chihuahua, en Hamyambo. Pues, bueno, tengo varios objetivos, la verdad. Siento que la pregunta está como un poco profunda y luego mis respuestas todas simples. Bueno, pues quisiera un papá. No sé, bueno, les iba a decir, no se crean, pero sí, es cierto. Pues yo la verdad extraño mucho a mi papá. Pues como ustedes lo quieran ver, si tengo daddy issues o no, pues ya, cada quien lo pensará, ¿verdad? Pero pues sí, sí extraño mucho a mi papá. Me acuerdo muchas cosas con él, me pongo a pensar, por ejemplo, en todos los intercambios que hemos recibido, todos los chicos que han sido casi todos de Japón, y Migueru. Y me acuerdo cómo a él le gustaba convivir con todos, ¿no? Cómo a veces los llevábamos a otros municipios o así para que vieran. Y él lo disfrutaba mucho y pues ahora que ya no está, sí recibimos a otra persona, nos animamos
y la verdad sí estuvo muy pesado, pero pues la verdad yo me puse así muy nostálgica, dije, ay, qué mal que no tiene pues un papá esta señora de 80 años, pero, o sea, aquí en México, entonces, entonces, pues sí, básicamente eso, obviamente no voy así como que solamente con el papá, ¿verdad? Pero pues, ustedes lo entienden, ¿no? Ajá, es algo que anhelo, como que esa conexión, ajá. Ahora también quiero, otro punto muy importante, es que a mí me cambiaron de familia en el Yearlong, entonces, pues ahora, sí quiero llevarme bien con todas las familias. Bueno, justamente con esa familia de la que con la que me cambiaron, pues yo sigo teniendo una relación muy buena, así pudimos arreglar nuestros problemas, y ahora yo creo que de todas con las que estuve, pues es con las que más cercana relación sigo teniendo, pero pues ahora sí, ya aprendí, y ya, bueno, quiero pensar que ya aprendí, y pues sí, llevarme muy bien con todas las familias. También quiero aprender a hacer kikuyokai en mongol, porque pues pues es el nuevo, apenas el sábado escuché un track en la sesión justamente, y me desorienté mucho. Entonces, y justamente ya había escrito en el logro que quería hacer Yikushokai en mongol, entonces pues también voy con eso en mente. Y bueno, tal vez esté un poco triste, pero pues quiero, me acuerdo cuando llegué de Yearlong que tenía mucha, mucha energía, estaba muy feliz, tenía así como que muchas esperanzas y... no sé si han visto a Gretsuko en el primer capítulo cuando se acaba de graduar y que está toda ilusionada y luego como 5 años después ya se quiere morir, casi casi, pues así estoy yo. Entonces, no siempre, ¿verdad? Pero es que sí esta vez es muy feo la situación. Y así uno de adulto, pues sí, a veces no sabe de dónde agarrar energía o ganas de vivir, no sé. Y creo que probablemente sí me vaya a animar mucho a seguir adelante, pues, con mi vida personal, con los negocios, con la tienda, con Ipo. Entonces, pues, básicamente también es eso. Perdón que se pusiera tan, tan oscuro de repente. No se preocupen, se pueden reír. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. A partir de este punto, fue cuando nos dimos cuenta de que nuestro micrófono estaba fallando, tuvimos nuestros problemas técnicos, así que a partir de este momento escucharemos los audios que Aranza nos compartió antes de abordar su vuelo, porque está muy comprometida con todos ustedes para que escuchen un poco más de sus experiencias y pues podamos disfrutar de nuestra entrevista. De antemano, muchas gracias. ¿Nos puedes platicar un poquito, Aranza, de cómo fue tu experiencia de Yearlong? Y sobre mi experiencia de Yearlong, híjole, es que fue... Bueno, yo pienso que muchos la saben y otros no tanto, pero pues como le he contado mil veces, bueno, la verdad, yo entré a Ipo nada más con el objetivo de irme de Yearlong y dije, no, pues cuando ya se acabe, pues me salgo, ¿no? Y pues, miren, aquí estamos 10 años después. Fue una experiencia muy difícil, muy gratificante al mismo tiempo, porque como ya les había mencionado, me cambiaron de familia. Les voy a explicar poquito. Se suponía que una de mis familias, pues la mamá iba a tener a su niña. Me dieron una fecha, pero se adelantó muchísimo. Yo tenía como una semana y media con esa familia y fue cuando nació la niña. Entonces me cambiaron así luego, luego. Y luego después de eso, pues regresé con la otra familia, hubo muchos problemas de comunicación, se decidió el cambio de familia otra vez y ya me fui con otra familia. Entonces estuvo así de que mil familias. Y sí, fue muy difícil. Ya cuando me cambiaron la última familia, que fue con la que más duré, pues ya me puse las pilas, ¿no? En hacer todo lo que no había hecho hasta ese momento. Como les comento, fue muy difícil, pero también fue de una... Los socios de Ipo me ayudaron mucho, mis fellows, mi familia también, a que pues fuera... Pues ellos me ayudaron, estuvieron conmigo en el camino, pero no me hicieron las cosas. Es algo que se me hace muy complicado de hacer. O sea, ayudar a una persona, pero no agarrarla de la mano y hacerle tú sus cosas, ¿no? O sea, fue como esa guía que me dieron...
La agradezco muchísimo, fue como pude florecer, fue el ambiente que se dio, ¿no? Sí está bien que, pues sí, yo hice todo eso, pero pues prácticamente nada hubiera sido posible si no fuera por esas personas. Que al fin y al cabo, pues prácticamente todos fueron socios de Hipo, los que me ayudaron en esas épocas difíciles. Sí, fue muy divertido. Al final a mí me gustaba también mucho participar en las sesiones, en las actividades que hacían. Ahí siempre me veían, había días en los que a veces también iba como a 3 sesiones en un día. Me la pasé muy bien, fui muy querida, quiero creer, ¿verdad? Y yo también pues los quiero muchísimo, ya los quiero ver otra vez, la verdad. Y claro, pues conocer a más gente todavía. Pero sí, mi experiencia, híjole, creo que fue de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, pero al mismo tiempo me dio tantas aptitudes que hasta el día de hoy pues sigo usando y sigo agradeciendo. ¿Nos podrías compartir 3 cosas que aprendiste en tu year long que puedes o que vas a aplicar en tu internship ahora? Bueno, estas serían, la primera, que sería pues a saludar. Como les comentaba ahorita, sí, eran cosas que yo no hacía, y finalmente pues pude aprender un poco más de esta comunicación. La segunda sería que me gustó Hipo. Aprendí a querer mucho a Hipo, tanto el Hipo de México como el de Japón, y yo pienso que ahora con todo lo que tengo, pues también me gustarían los de los otros países, ¿no? Como Estados Unidos o Corea. Y la última sería pues aprender a confiar en la gente y a que me gustara mucho su compañía. A pesar de que yo soy una persona pues muy introvertida y muy tímida, yo genuinamente disfruto mucho de la compañía humana. Y esto, la verdad, sí fue gracias a Hipo, porque yo pude dar este paso para confiar en las personas. Entonces yo creo que esas son 3 de las cosas que más me van a ayudar ya en mi internship. Otra pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre la Aranza que se fue de year long y la Aranza de ahora que se va de intern a Japón? La diferencia entre la Aranza que se fue de year long y la Aranza de hoy, aparte de 1,000 kilos de más, pues supongo que es una persona mucho más madura, que pienso yo que pude abrir mi corazón más a las personas, que disfruta mucho estar con las personas, compartir Hipo, por supuesto, que antes, pues yo, pues la verdad, antes cuando entré, que no me gustaba Hipo, y luego me fue gustando aquí en México, y luego cuando volví, bueno, cuando fui a Japón, híjole, no me gustaba, batallé mucho para que me gustara, y pues ahora sí me gustan todos. Básicamente, pues es eso, supongo, es un sentido un poquito más humano, la verdad. Dejen ustedes pues el idioma, sino el, pues supongo que la madurez y todo eso. Aranza, ¿tú recomendarías participar en el year long? Y bueno, todavía no te vas, pero ¿también recomendarías irte de intern? Sí recomendaría que se fueran de year long, que manden a sus hijos de year long, que los manden, porque es un reto, es algo muy difícil, pero es muy gratificante. Todo el crecimiento que uno tiene, y que pasando tantos años aún se conserva, aún se sigue aplicando. Y de WIP, pues no sé, supongo que sí, todavía no me voy, ¿verdad? Pero obviamente sí, es que esto es lo que tienen los programas de Hipo, ¿no? Que son muy humanos. Fíjense que a mí no me gusta tanto viajar, o sea, sí lo disfruto de vez en cuando, de que conocer así lugares nuevos y ver lugares bonitos y todo eso, pero es que el programa que tiene Hipo, que es tan humano, es algo que es muy llenador para mí. El compartir tanto con tantas personas es súper gratificante y es algo que a mí me llena mucho. Y por ejemplo, cuando ves cuando voy en los viajes y todo eso, pues sí, está bonito y todo. No digo que tampoco se vayan de viaje, hay que conocer y todo, pero pues sí, es como que para mí lo mejor es hacer un homestay y
claro que con hipo, que tienen los socios una calidad humana enorme. Entonces, pues sí recomendaría, no nomás estos dos intercambios, ¿eh? Cualquier intercambio de hipo, pues la verdad es que ampliamente lo recomiendo, aunque claro, yo nada más he ido a uno, ahora estoy a punto de otro, pero pues es que la verdad sí valen la pena. Aterrizaje seguro. Y así como nosotros regresamos de esta bella entrevista con avioncitos, pues Aranza ya está muy pronto, próxima a llegar a Japón. Entonces, muchas gracias Aranza por esta plática y pues sí, esta importancia de recordar momentos y aprendizajes de otros intercambios para poderlos aplicar en el futuro, pues creo que es muy importante. Y qué bueno que Aranza lo pudo recordar y nos lo pudo compartir a nosotros también, porque quién sabe qué tal si tú y yo nos vamos y ya nos sirve esta plática de qué hacer en un intercambio. Así es. Además fue algo muy, muy emotivo. Yo conocí a Aranza cuando se fue de Yorkon y definitivamente ha cambiado mucho, ha aprendido muchísimo de ella y pues creo que en general de la vida. Entonces creo que este intercambio le va a ayudar también mucho a dar como el siguiente paso, a tener confianza, todavía más confianza en ella. Entonces pues qué padre que pueda estar viviendo esta experiencia. Así es. Entonces, ustedes déjennos en los comentarios qué les pareció esta entrevista, si les gustó, qué pregunta les gustaría hacerle a Aranza ahora que regrese. Y ahora que regrese Aranza, llevaremos otro micrófono, llevaremos algo diferente para que la entrevista se pueda escuchar bien desde el inicio. Entonces, pues... Pero de todos modos, la parte importante que son las respuestas de Aranza... Ahí están. Son parte esencial. Ya nos las compartió y todo, entonces pues, lo importante, ¿no? Lo importante es ella, nosotros estamos ahí nada más de adorno. Bueno, está bien. Está bien. No es cierto, no se crean, pero sí, lo importante es que Aranza pues, nos pudo compartir de nuevo algunas de sus respuestas y pues ahí están para todos ustedes en casita. Y pues yo no antes de despedirme quiero decir que sentí un momento muy raro con Aranza porque llegamos con Aranza y dicen, ¿ya se conocen? Y los dos, no. Y Aranza de repente me dice, no, sí te conozco yo. No. Híjole, qué mala memoria. Qué grosero me vi, porque ella al parecer me reconoció y yo no a ella. Aranza, te pido una disculpa. Buscaré alguna foto contigo a ver si te pero conoces. Ahora sí, ya la conoce, ya no se te va a volver a olvidar. Ya no jamás, se me va a olvidar cómo es Aranza. Ya hablaron, ya compartieron, ya están más. Así es que si usted quiere que lo recordemos, participe en el podcast, con el senta aquí. Entonces. O en los eventos de hipo, en las sesiones, en el congreso. Claro. Claro que sí. Acérquese para convivir. Claro. Conviviendo uno no se olvida de las caras y de los nombres. Y así como dijo Aranza, o sea, creo que es muy buena oportunidad de que participen ustedes en las sesiones de hipo. Eso no sé si salga realmente en los audios o fue de la parte que sé mucho. Lo descubriremos. Pero ella nos lo dijo. Háganlo, participen, conozcan más de IFO y las oportunidades que tiene. Y tal vez nos conozcan. Conozcan a Lemos. Conozcan a la familia. Y Lemos los conozca a ustedes y se vuelvan amigos íntimos. Ok, sí, sean mis amigos, por favor, no tengo amigos. Todo va a estar bien. Da ello. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este Sentaki. Un anuncio breve, rápido, porque si no, ¿qué pensaría la AI de mí? Los invitamos también a nuestro workshop de CC4F. Mía, por favor, invítanos. Los invito, ok. El viernes 16 de febrero a las... Ay, no puedo decir, 5 de la tarde. Es que si llegó... A la 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde. 5 de la tarde. Vamos a tener nuestro bonus de CC4F, de nuestro Creative Camp for Fellows and Friends, donde vamos a estar compartiendo pues un poco más sobre el proyecto de hipo con fellows de otras partes, no solo de México, también por ejemplo Japón, y socios de hipo, y vamos a descubrir pues nuevas cosas, vamos a dar unos tips muy interesantes, vamos a disfrutar mucho y pues todos son bienvenidos a participar con nosotros. Muchas gracias, Fania. ¿Puedes dar algún spoiler o todavía no hay spoilers de lo que vamos a hacer? Pues el spoiler es, como es nuestro bonus número 2 del CC4F, el día número 2 fue cree en tu mensaje, entonces pues vamos a creer en nuestro mensaje y vamos a hacer varias dinámicas con relación a esto. Perfecto, entonces ya saben, como dice Toretto, tuve fe y voy a creer en mi mensaje. Sí, creo que es como importante... Para los que están viendo esto, que sepan, el primer día fue crea.
crea tu mensaje. Y pues ahora es creer en nuestro mensaje. Así es. Y es lo que vamos a estar haciendo en Sisi Prueba. Entonces ya saben, a todos los que quieran, los esperamos. Por aquí estará apareciendo en los comentarios el link de registro, supongo, quiero pensar. Espero. Espero, si no, pues ahí se los pondré yo. Yo me comprometo a que ahí esté. Y pues muchas gracias a todos, chicos. Hicimos sidechain ahí con Aranza, pero desconozco en este momento si se escuche en ese video el sidechain. Entonces, ¿te parece? Hacemos sidechain y ponemos a Aranza aquí con nosotros. Ok. Sí, ya. Pensé que ibas a decir algo. No, es que tú eres el... El Sentaki. El Sentaki. Con la S. Obviamente también la I es el Sentaki. Ya te estás subiendo, la I. Solo el Sentaki, pero pues el día de hoy estás tú aquí, entonces... Todo. Muchas gracias. Entonces, pues, nos vemos muy pronto todos. La próxima semana sí será Sentaki en vivo, entonces ya saben, estén pendientes a las 4 de la tarde. Perdónenme, Dios, ahorita me olvido. ¡Ay, Dios, qué hice! Pero a las 4 de la tarde, recuerden, la próxima semana tendremos otro invitado, entonces los vemos muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Ay, no se puede. Lemos descompuso no solo el micrófono, ahora también la cámara. Oh. Nos vemos muy pronto.